Hay cosas difíciles de olvidar. Cosas que valoramos y son importantes. Y si las perdemos, acabamos en la locura. Tengo algo que te pertenece. Siempre lo llevo conmigo. Solo una cosa. Tengo algo que te pertenece. Algo que siempre llevo en mi cuello. Solo una cosa. Solo una. Esto no es algo que hagan los sucios. Sí, es verdad. Tienes razón. Esto no está bien. Si estar tan cerca te molesta, quiero que sepas que no lo hice a propósito. Fue algo espontáneo. No tenía intención de hacerlo. Te lo juro. Algo espontáneo, claro. ¿Entonces? Somos socios. Así es. Eso es lo más importante. Es decir, aún nos valoramos mucho. De eso se trata, ¿no? Tenemos que confiar el uno en el otro. Sanem, prometí que no haría nada que pudiera herirte. Lo sé. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Mañana nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué haces? Pensaba en la palabra asociación. Sí. Puede tener muchos significados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, sueños comunes, un hogar en común, una vida en común. Sí, pero ese hogar en común, ¿dónde está? ¿Tiene buena vista? ¿En qué zona se encuentra? Dime, si vamos a tener un hogar en común. ¿De qué hogar hablas? ¿Denis? ¿Fuiste tú? Sí, claro. ¿Quién más puede ser? Una pregunta. ¿A qué te referías con eso de un hogar en común? Es que estaba recordando momentos inolvidables, reviviéndolos. Y cuando pienso en los detalles de esos momentos, hay muchas interrogantes. No lo entiendes. No lo entiendes. Deberías hacer bailoterapia. Te ayudaría bastante. Inténtalo. Ya me voy. Nos vemos. Hasta luego. ¿Tú no lo entiendes? Pues no, no lo entiendo. Nunca lo hago. El pájaro albatros. El Valle del Amor Carnal es el más misterioso de todos. Ninguno se queda en ese valle, ni el que se entrega, ni el que es capaz de controlarse. ¿Es igual nuestra lucha con las necesidades carnales? Yo soy débil y me entrego. Me dejo llevar por los recuerdos, las sensaciones, aromas, anhelos y deseos. Dicen que lo carnal es el enemigo del alma, que captura el alma. Pues ojalá nos capture. Que hable de una vez nuestro cuerpo y que calle nuestra alma. Que se detenga el mundo cuando nos miramos, cuando nos tocamos. Que nuestros cuerpos se fundan como las raíces de un árbol que llevan el agua a las ramas. De todas formas, cuando ha escuchado el corazón a la voz de la sabiduría, ¿cómo puede frenar la sabiduría? El latir de un corazón. Mi corazón está como loco por él. Dime, ¿quién puede detener lo que no sea yo misma? Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo va la pierna del abuelo? Sí, está bien, pero tú no te canses mucho. No te preocupes por mí, no estoy sola. Tengo muchos socios ayudándome. ¿Es la voz del abuelo? ¿Ya está otra vez insultando a papá? Claro, no se lo diré. No te preocupes, mamá, no lo haré, ¿de acuerdo? No lo sé, ¿cómo voy a saber los rumores del barrio? Muy bien, un beso. Hasta pronto. Busca, sí, a ver si ya los dejé ahí. Busca. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Los he reunido hoy temprano porque les daré muy buenas noticias, chicos. La agencia tiene nuevo trabajo. ¡Así se hace! ¡Estupendo! ¡Qué bárbara! ¡Qué bien! ¡Me alegro mucho! ¡Bravo! ¿De quién? Del Club Náutico. Yo tenía muy buena relación con ellos. ¿Cómo no se me ocurrió? Podría haberme llevado todo el mérito. Es la semana de la navegación. Les llamé para interesarme y conseguí que me dieran el trabajo. Fantástico, Deren. Eres la mejor. Tenemos un cliente. ¿Y qué es lo que quieren? Pues es algo muy sencillo. Quieren que les saquemos un anuncio para una revista y quieren que haya una sirena y un marinero. Pero quieren que utilicemos una encuesta que ellos han aplicado a cientos de personas y que nosotros también tendremos que rellenar. Yo ya lo hice. No se tardan ni 2 minutos. Es muy simple. Solo hay que responder a un par de preguntas. Y vamos a cumplir con estas formas y después empezaremos a sugerir ideas.
¿Y qué haremos con los resultados de la encuesta? No te has explicado muy bien. Aplicaremos los atributos más destacados de los hombres al marinero y los de las mujeres a las sirenas. Sí, y el eslogan surgirá de los resultados de la encuesta. ¡Estupendo! Inspiraremos a la gente para que sean como ustedes. Es decir, es que... Déjalo. Bueno, yo ya me callo. No digas nada más. ¿Quieres decir que su relación de pareja es ejemplar? ¿Por qué usaste esas palabras? Para mí no estás pensando correctamente. Estás confundida. Porque su relación también es algo complicada. O sea, hay una intersección, pero no se sabe quién se cruza con quién. No sé por qué hablamos de nosotros, pero como siempre digo, Sanem es alguien muy especial para mí. Muy especial. Y bueno, intenté explicar la situación brevemente. Sí, tenemos una relación especial. Muy especial. Sí, pero eso quedó en el pasado. ¿No es así? ¿No? Exactamente. Para mí ahora, Musa significa lo mismo que tú. Yeye, ya no Musa. Todos son lo mismo. Sanem, entendimos. No hace falta que des más ejemplos. Cállate. Mi vecina Sanem. Mi querida Sanem. Mi vecino Jan, mi querido vecino Jan. Jan es solo mi vecino. A ver, ¿qué atributos busco en un hombre? Han cambiado mucho. Lo que busco ha cambiado mucho en el último año. Para mí también, ¿sabes? Bastante. Bueno, ya terminé. Anoté todo lo que busco en un hombre. Abrí una nueva página, como todo el mundo. Así es. Estoy en una página nueva. Como todos los que estamos aquí, ven, te toca. ¿Qué buscas en un hombre y en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer? ¡Ya! Salud, querida. Creo que está cerca, Polen. No la invoques. Cruz, cruz. ¡Que se vaya el diablo! ¿Qué pasa? ¿Tienes curiosidad por saber qué es lo que busco en una mujer? Porque es lo que me estás dando a entender. A ti te interesa saber lo que busco en un hombre. No tengo la menor curiosidad por saberlo. Bueno, creo que nos hemos excedido un poco. ¡Claro que me interesa mucho! Bien. Toma, Yeye. Gracias. Yeye, haz lo mismo. Contesta la encuesta y envía tus respuestas por correo. Luego imprime las demás para poder empezar a trabajar lo antes posible, ¿de acuerdo? Ya terminé. Mis respuestas son cortas. Qué lástima que no pude leer lo que escribió mi superamigo. Buenos días, muchacho. Tenemos problemas. Nuestra crema le produjo alergia a un cliente y nos denunció. ¡Es imposible! ¡Es natural! ¡Está hecha a mano! ¡Además es orgánica! No, no puede ser. Mis cremas son hipoalergénicas. Tiene que ser un error. Sabemos que no hay ningún ingrediente perjudicial, así que vamos a tranquilizarnos. Habrá sido un malentendido. Lo vamos a resolver, no se preocupen. Voy a ver a Yeye. A ver, ¿por qué está en blanco? Yeye, ¿me devuelves las llaves del auto? Te las di ayer. Claro que sí, Jan. Aquí está. ¿Son las encuestas? Sí, aquí están. ¿Están todas? ¿También las nuestras? Sí, por supuesto. Y supongo que lo hiciste como es debido. No faltará nada y sabes de quién es cada una, ¿verdad? Porque, si quieres, yo puedo ayudarte a ordenarlas. No hace falta, Jan. Gracias. Mira, estas son las de los clientes y aquellas son las nuestras. Ahí está la de Sanem, la mía, la de Deren y la de Musa. Está bien. Procura que no haya ningún error. Son importantes. ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Justo ahora se para! ¡Ay, ahora qué hago! Creo que estoy muy confundido. Debo esperar un momento. Creo que la primera es la de Deren. Luego la mía, la de Sanem, la de Musa. Musa no, Sanem, Musa y yo. La mía acaba de salir y ya me confundí. ¿Cómo es posible que...? Señor Jan. Creo que desapareció. Ni que fuera un superhéroe. Hace esto y desaparece. Bueno, da igual.
Funciona ya. Vamos, sigue imprimiendo ya. Aquí pasa algo raro, estoy seguro. Huele a gato muerto. Bulut. ¿La denuncia es de alguien de aquí? Sí, eso parece. ¿Cómo se llama? Arda Gurel, aunque no lo conozco. Voy a salir, tengo algo que hacer. Oye, ¿puedes echarle un ojo a Sanem? Está un poco alterada. Claro, haré lo que pueda. Te lo agradezco. Adiós. Piénsalo con calma. ¿Por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Tranquilízate. No lo entiendo. Mis productos no causan alergia. Es imposible. Solamente se dio un caso. Puede que sea verdad. Musa, mis productos son 100% naturales. Son orgánicos. Hay cosas naturales que pueden causar alergia. La miel, las avellanas son naturales, pero hay gente que es muy alérgica. Todo está probado en un laboratorio y me dijeron que son hipoalergénicas. ¿Y ahora qué? No podré seguir haciendo cremas. ¿En qué me equivoqué? Oye, ese era nuestro producto estrella. Ahora no vamos a poder emitir el anuncio. Pero, Deren, ¿qué estás diciendo? Entra en razón, hazme el favor. Vamos a ver, tenemos que respetar lo que estamos haciendo, mira. Nadie podrá impedir que haga mis cremas. Exacto, eso es, sigamos adelante. No pueden impedirte que sigas haciendo tus productos. No vamos a detenernos. Ya no lo soportaré. No pararé. ¡Qué miedo! Quiero volver a la agencia. Y yo quiero volver a hacer mis cremas. Queremos volver. Tenemos que hacer algo. Tienes razón, pero ¿qué hacemos? Sean positivas y abrácense. No sirvió de nada. Claro que sí, eso fue tierno. También debe ser educado. Sanem, ¿qué estás haciendo? Como trabajamos para el Club Náutico, repaso las campañas anteriores para no repetirlas. Bravo, muy buena idea. Tú sí sabes. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué buscas en una mujer? Yo he contestado. Ayhan, ¿qué te parece? Una respuesta inesperada. Sencilla y elegante. Genial. ¿Te estás burlando de mi inocencia? No, para nada. No esperaba eso de ti. Lo sé. ¿Qué tienes ahí? Esto es que he imprimido todas las encuestas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, mira. ¿Que las tienes todas? La mía, la tuya, la de Musa. ¿Están todas impresas? ¿Tienes las que hemos contestado nosotros? Claro que sí, las he imprimido todas. Mira, aquí están la de Musa, esta es la de Jan, la de Deren, así es. Y estas otras pertenecen a otra gente que ha participado en nuestra encuesta. Muy bien. Sí. Pero, ¿por qué no iba a hacerlo? Soy un trabajador calificado, pero es curioso. ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? ¿Quién se toma mi café? Nadie se lo bebe. Estoy seguro que alguien lo hace y voy a averiguarlo. Detesto cuando hablas así. Shh. ¿Cuál era el de cada uno? Ahora que lo pienso, no pusieron su nombre. Qué bueno que tengo memoria fotográfica. Esto me lo quedo. Pues veamos si lo logramos sin discutir alguna vez. No hemos dicho nada que pueda provocar una discusión. Por favor, no seas tan susceptible. Tranquilízate. No pienso dejar que arruinen mi motivación. Eso es. ¿Qué ocurre? Leí tu mensaje. Siéntate. Ahora te lo cuento. Tenemos un encargo del Club Náutico y quieren que hagamos una encuesta. ¿Qué buscan las mujeres en los hombres y viceversa? ¿Cuáles son sus expectativas respecto al sexo opuesto? Tú tienes 127 criterios, por lo que nos resultará muy útil. ¿Llevas la lista? Siempre la llevo conmigo. Aquí está. No es cierto. ¿127 criterios? ¿Qué persona normal puede cumplir con todo eso? Me parece una locura que alguien sea exactamente como tú quieres. No te pases. Puedes quedarte tranquilo, Musa, porque no cumples con ninguno de esos criterios. ¿Y qué? Ni que fuéramos a entrar a la Unión Europea, cálmate. Bien, ya tengo las notas. Supongo que podemos seguir trabajando. ¿Dónde está Jan? No lo sé y no me importa dónde está Jan. ¿Dónde está Jan? ¿Dónde está Jan? ¿Y a mí qué diablos me importa? Ya no me interesa. ¿Me entienden? Me da igual, no me importa en dónde esté, ni a mí ni a nadie. Y les diré algo más, si saben dónde está, no me lo digan, porque no me importa en lo más mínimo. Jan puede estar donde quiera, porque a mí no me interesa. Está atrás de mí, ¿verdad? Puedo escuchar el sonido de las piedras. Thank you.
Jan, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido, Encontré a Arda. No tiene dinero, pero tiene un abogado. O lo que él quiere es sacarnos dinero, o alguien más quiere fastidiarnos. Bueno, me pondré a buscar a ese abogado. Cuando lo encuentre, les cuento. Ah, pues que Bulut se encargue del abogado y nosotros nos ocuparemos de lo nuestro porque hoy tenemos que terminar el anuncio. Tenemos que poner una oficina de inmediato. Habrá que poner computadoras y contactar con diseñadores gráficos y tenemos que recuperar a los antiguos clientes. ¿Sí te parece bien, socia? Por supuesto. Estoy de acuerdo, socio. Bien pensado. Sí, los socios tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿vamos a la mesa para trabajar? Nos repartiremos el trabajo, ¿de acuerdo? Zenden puede encargarse del guión. Que te eche una mano. ¿Está bien? Yo comenzaré a hacer llamadas para buscar la música. ¿De acuerdo?